pueblo de la provincia de Córdoba. Me crié ahí, estudié, jugaba para Sporting. Ahí hay dos equipos, uno que se llama Sporting y otro Corralense. Yo era de Sporting y Cabezón Ruggeri de Corralense. Y tenía una buena disputa. Bueno, y en un momento determinado, nosotros jugamos una copa y fuimos eliminando hasta llegar a una final que nos toca jugar contra Rosario Central, la final. Se juega el partido, Timoteo Grigol me ve y dice, este flaco algo tiene, porque siempre me decía esa frase, este flaco algo tiene. Entonces me llamó y me incorporó. Pero antes de ir a Central, fíjate cómo es la historia, a veces cómo es la vida. Yo con 17 años, cuando me terminé el secundario, me fui a estudiar a Córdoba. Nicolau, que es de Corral de Busto, me llevó a probar a Boca. Me probaron y no di. Ahí tenía 17 años, no di y me tuve que volver. Dreyer, que era otro chico que vivía en Corral de Busto, que jugaba en River, me llevó a probar a River. River me acepta, pero no me daba la pensión. Como yo no me podía quedar, me tuve que volver y me fui a estudiar a Córdoba. Dije, listo, no juego más. Y volví a jugar los fines de semana a Corral de Busto Sporting. Llegamos a la final con Central, ya tenía 19 años yo. Llegamos a la final con Central, me ve Timoteo, dice, este flaco algo tiene, y me trae para Rosario Central. Me da la pensión y ahí hizo, y a los 6 meses ya jugué en primera. Fíjate vos, es una historia que vos decís, bueno, listo, yo ya había decidido, voy a estudiar, me fui a estudiar abogacía a Córdoba, listo, no juego más. O sea, juego en Corral de Busto. ¿Ves cómo se hacen las cosas? ¿Cómo salen? Me empezó a preguntar la edad que tenía, qué estaba haciendo, si me interesaba, si quería, si no, ¿viste? Y que él tenía muchas posibilidades tenés muchas posibilidades de incorporar porque me gustó lo que hiciste, todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor era abogado ahora. No, ¿viste? O sea, me llamó, fui y tuve la suerte. Y lo curioso es que ya era grande. Hoy con 19 años, si vos no estás en algún lado así con 19 años, ya te cuesta poder entrar. Tuve la suerte, que por eso te digo que Timoteo es mi segundo viejo. Él me permitió, me abrió todo esto, de haber sido jugador de fútbol, de haber sido profesional, de haber dirigido acá, de haber dirigido en Europa y de formar una linda familia. Y eso es. Timoteo tuvo mucho que ver con eso. ¿Central? Sí. Sí, tremendo. O sea, no pensé que era. A ver, no pensé que era tan grande y con tanta gente. Pero también veo que tanto Central como Newell's. Yo siempre digo este ejemplo. En Rosario es tremendamente complicado jugar, ya sea contra Central o contra Newell's, por el fanatismo que hay y todas esas cosas. Entonces yo digo siempre: el hincha de Central no lo quiere el de Newell's y no quiere a los porteños. El hincha de Newell no quiere a Central y no quiere a los porteños. Entonces se ha hecho una cosa como si fuera único, tanto Central y Newell, y es muy complicado ir a Rosario. Cuando voy y me toca Rosario de visitante, es complicado. La pensión éramos 18, nos habíamos hecho muy amigos, porque es todos del interior, e íbamos a comer, la pensión estaba en un lugar y íbamos a comer al club. Íbamos todos los días, viste, caminando, haciendo. Y la verdad que fue una linda historia, ¿viste? Porque te quedan recuerdos muy lindos, te haces muy amigo porque estás todo el día junto con ellos. Por ahí cuando nos íbamos, esta anécdota es muy buena, ¿eh? Escuchen esto. Cuando nos íbamos, cada uno se iba a su pueblo, se llevaba ropa de los demás, ¿viste? Entonces vos ibas a tu pueblo y te cambiabas todos los días, tiene una pinta ahora y dices, ¿este de dónde sacas? ¿De dónde? ¿Viste? Mira, la verdad que fue una linda, muy linda experiencia, muy buena. Ángel Labruna me puso en primera, me dio la posibilidad y salimos campeones. O sea, no solamente, o sea, Timoteo me formó, me hizo hombre, me hizo jugador y Ángel Labruna fue el que me dio la posibilidad de jugar, o sea, en primera división. A ver, no era normal, no era lógico que Central salga campeón porque no había salido campeón. Pero había, ¿sabes qué? Había gente muy madura, estaba Fanesi, estaba Carrascosa, ¿viste? Había gente que era muy madura. Los Killer, Biasuto, Munuti, el arquero, porque después había otro Menuti que estaba, ese otro Menuti estaba conmigo en la pensión que era arquero también. O sea, ¿entendés? Había Bóveda, el Chango Gramajo, Aldo Poy,
el Coleman, ¿entendés? Había jugadores, el Flaco Landucci, o sea, había jugadores, a ver, con experiencia y aún jóvenes todavía, ¿entendés? Entonces, y habíamos logrado un funcionamiento muy bueno y que nos permitió por eso salir campeón. Fue tremendo, ese día, mirá, la cantidad de gente que viajó, era tremenda la cancha de River. El partido fue un partido parejo, como siempre eran los clásicos, la mayoría de las veces era parejo, hasta que se produce una falta en la jugada del gol de Aldo, que hasta el día de hoy, pobre Aldo, lo festejan y lo tiran así arriba una cosa de palomita y lo tiran a levantar. Me río porque todos los años lo festejan a eso. Y vos decís, uno dice, lo que no los vivieron, dice, no puede ser. Pero vos eliminabas a Newell's en las semifinales para llegar a la final. Entonces, es una jugada que se produce, ganamos 1-0 con gol de él de palomita, que se produce delante de la mitad de la cancha, por el lado derecho, una falta, yo le toco rápido al Negro González, el Negro González llega al fondo, tira el centro, y Aldo de palomita mete el gol. Y debido a eso nosotros pasamos a la final y después en la cancha de Newell's hicimos de local en la cancha de Newell's y salimos campeones contra San Lorenzo. Nosotros cuando volvimos de Buenos Aires, ese día después de Newell's, no sabés cuánto demoramos para ir al Hotel Palace que estábamos concentrados, porque volvimos en tren, del tren, de la estación al coso, y más o menos tardamos como si veníamos a Buenos Aires, como 3 horas. La cantidad de gente era tremendo, todo en la esquina del hotel, todo era tremendo, el festejo. Fue tremendo, ¿sabes por qué? Porque la primera, como vos dijiste, es la primera vez que se lograba un campeonato, y encima, ¿a quién eliminaste en la semi? Y después a San Lorenzo, no menos que San Lorenzo. Y íbamos perdiendo 1-0, gol del gringo Escota, nos hizo el gol, y después nosotros ganamos 2-1. Entonces se festejó de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque festejabas por primera vez que eras campeón, por primera vez que eras campeón, que habías dejado afuera a Newell's y lo que significaba para la gente. Yo te digo en serio, no me olvido más la cantidad de gente que había de la estación de tren para llegar al hotel donde estábamos concentrados. Era tremendo, demoramos un montón. Toda la gente por detrás tocando bocina con los coches, todo. Sorteo que te toca de Rosario, ¿viste? Pues hacíamos de local, si bien no en la cancha central, en la cancha, pero hacíamos de local. Entonces, aparte veníamos bien, veníamos muy ilusionados, muy entusiasmados, muy, muy, muy fuerte. Había muchos jugadores con personalidad también, ¿entendés? Y si eran bien, eran medianamente jóvenes, pero también tenían autoridad dentro del campo de juego. Mira, yo te digo una cosa, siempre los equipos, cuando tienen 4 o 5 jugadores de personalidad, de autoridad, eso influye mucho, aunque no jueguen tan bien, pero saben manejar el grupo, saben dominar los momentos, saben hablar con el árbitro, ¿entendés? Entienden un montón de cosas, que el chico más joven entra entusiasmado, corre para acá, corre para allá, en cambio el grande ya te ordena, te acomoda, ¿entendés? Imagínatelo hoy mismo, eliminaste, llegan los dos a una semifinal, para ir a una final a ver quién sale campeón, y lo eliminás al rival más importante que vos tenés, porque el clásico de Rosario es Central Newell's, Newell's Central. Y lo eliminás y encima después salís campeón. Entonces eso es obvio que quedó siempre en la historia y siempre vienen esos recuerdos y la anécdota que yo te contaba. Eso tiene un valor enorme porque vos me decís, eliminaste, ponele, no eliminaste al clásico, el de tu clase, ya sea Boca, River, que sea San Lorenzo, Huracán, Central, Newell. Encima vos salís campeón y eliminás al clásico tuyo. Entonces tiene doble valor. Y con Timoteo ahí. Sí, volvimos a conseguir el título. Por eso que eso también te acostumbró a que también podés ser campeón. Porque por ahí los equipos del interior, viste, no, que van a salir, siempre ganan los de Buenos Aires, qué sé yo. No. O sea, empezamos a creer en nosotros, a tener poder, a tener potencia, a tener buenos equipos y ganar en Rosario y ganar en Buenos Aires.
¿Entendés? Entonces eso nos ayudó muchísimo. Y fíjate vos que a los 2 años volvimos a salir campeón. Sí, pero a veces, viste, es como todo, a veces encontrás una generación que después es difícil repetirla, ¿entendés? Entonces por ahí se dio ese tipo de cosas. Se dieron una generación de muy buenos futbolistas, de futbolistas jóvenes y más grandes, de futbolistas que nos entendíamos entre nosotros, que eso también es importante. Yo jugaba con Eduardo Solari en el medio y los dos sabíamos de memoria cómo teníamos que hacer. Si él estaba allá, yo ya sabía que estaba acá. Si yo salía, él sabía que tenía que meterse. Él se iba para arriba y yo me metí entre los centrales. O sea, ya lo sabíamos, ya lo teníamos incorporado. Cuando vos lográs todos esos movimientos ya preestablecidos, incorporados, es mucho más fácil y tenés más posibilidades de ganar. Tenías una identidad ya, o sea, ¿entendés? Lo sentías, pero porque en Rosario también es muy especial en el sentido de que si las cosas te van bien, la gente, viste, en la calle te conoce, te saluda, te saluda. Ahora, si te van mal, no salgas. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que le vas tomando cariño a todo eso. Y vas sintiendo ya algo, no solamente por jugar en la primera división, sino algo por el club donde vos estás manejando. Encima salimos campeones al principio y todas esas cosas, entonces eso te da más valor para decir, no, yo me quiero quedar y yo quiero volver a salir campeón, viste eso. Tenía un significativo. Nosotros, no, el equipo no solamente jugaba bien, sino que presionábamos bien y éramos constantes, intensos, presionábamos, apretábamos, llevábamos acá. ¿Viste cómo hace River ahora? River ahora te presiona, la pierden y enseguida los dos de arriba ya son los primeros que corren, que marcan, que todo. Bueno, nosotros, ese equipo era más o menos con ese estilo, ¿viste? No dábamos nada por perdido, entregábamos todo, entonces era como que te decían picapiedra. Yo te puedo asegurar que hoy hay trabajos y sistemas que hacen ahí que Timoteo nos hacía a nosotros en Rosario Central. Nosotros jugamos con línea de 3, con línea de 5, con línea de 4, el trabajo de presión, con un solo volante, con combinaciones, con triangulaciones. Nosotros hacíamos triangulaciones, por ejemplo, salía el lateral tuyo, uno se movía para acá, el otro para acá, el otro así. Si no podía salir por este lado, se la daba al 5 o me la daban a mí a Solari, Solari pasaba para el otro lado y hacía movimientos. Hacía movimientos, es increíble, hacía movimientos ya, y te preestablecidos que se hacen ahora. Yo por eso digo, para mí, Carlos fue un genio, un adelantado, tremendo. Aparte con una personalidad tremenda. Timoteo para mí fue como mi viejo, porque él me lleva a Central, ¿sí? Y después yo dejo de jugar por un problema de artrosis y él agarra ferro y me llama como ayudante de campo y estuve 8 años con él, laburando como ayudante de campo en ferro. O sea, Griguel es mi viejo, en una palabra. Yo siempre digo que muchas veces no tenés que tener tantas condiciones para poder jugar en primera división, sino tenés que entender el juego y tenés que saber qué es lo que mejor haces y esconder lo que no sabes hacer. Vos me preguntas a mí, yo lo que mejor sabía hacer era, me daban para marcar un jugador, como tenía en todos los clásicos, Amarito Sanabria, me tocaban, ¿sí? Muy bien. Cuando quitaba la pelota, no era que iba a salir gambeteando a nada, porque si yo miraba para allá, se me salía para otro lado. Pero, ¿qué hacía? Quitaba y ya se sabía quién se la daba. Lo teníamos combinado, sí, porque Aldo Poy, él siempre nos decía, yo vengo detrás del rival que trae la pelota. Cuando vos le salís, apenas la quitás, yo estoy detrás de ese, así que quitá y dámela. Entonces, nosotros quitábamos, se la dábamos y aprovechábamos a descansar. Entonces, se la daba y descansaba un poquito porque tenía que volver a correr, ¿entendés? Así. Entonces, si vos entendés, entonces yo me metía bien entre los centrales, atrás, ¿viste cómo se meten ahora cuando hay un desborde entre el 2 y el 6? El 5 cómo se mete, bueno, yo ya eso lo hacía. A mí, Bilardo me lleva a San Lorenzo porque él siempre destacaba todas esas cosas mías. Fíjense, porque los jugadores de San Lorenzo después me decían, siempre te los de estudiantes, te marcaba como ejemplo vos cómo te metías. ¿Viste cuando hay un desborde que tiran un centro y vos te metés entre los centrales que le ayudás a cabecear? Bueno, eso hacía. Y después cuando había a favor nuestro un córner, esas cosas, iba porque cabeceaba bien y yo tengo hecho 34 goles sin ser un volante ofensivo. No es que era un volante que yo jugaba allá y podía hacer los goles. No, la hacía la mayoría de cabeza. ¿Entendés? Entonces,
y escondía lo demás. La quitaba, tac, y listo, ya está. Se la quitaba uno, me metía acá, iba allá, y con eso jugué todos los años. ¿Entendés? Entonces yo siempre le digo a los chicos jóvenes, cuando, que tienen que ser vivos ustedes mismos para explotar lo que mejor sabes y esconder lo que no sabes. ¿Entendés? Y de esa manera te vas a lucir y de esa manera vas a tener muchas más posibilidades. Sí, tenía unos jugadores, el Pato Colman también, ¿sabes lo que era? Sí, viste, entonces Eduardo y yo éramos los que teníamos, me acuerdo que Aldo terminaba el partido, viste, y Aldo venía y nos hacían nota en el vestuario, que antes no entraban al vestuario, estaba el vestuario acá y acá había ventanilla, entonces abrían la ventanilla así y el periodista estaba de este lado y vos estabas de este otro lado, viste. Entonces, Aldo, claro, el primero que llamaban siempre era Aldo. Y nosotros estábamos tirados así muertos. Y decíamos, mira, hijo de puta, nosotros corremos por todos lados y a lo que le hacen nota es a él. En broma, obvio, ¿no? Yo me voy de Rosario porque, por el problema de la... Yo tengo artrosis, yo estoy operado de la cadera de los dos lados, ¿sí? Ya me costaba un montón, viste, correr, que si corría me dolía las piernas y todas esas cosas, entonces me voy. Y Bilardo, que va, agarra San Lorenzo, me llama. Entonces yo dije, bueno, voy, pruebo un año más, si puedo jugar, voy a intentar ver si puedo jugar. Entonces me voy, pero a los 6 meses vi que ya me dolía, me molestaba, le dije a Bilardo, mira, Carlos, me voy, por más que tenía contrato por un año, no puedo porque estoy atentando en contra tuyo que me has elegido y con mis compañeros, pues no puedo. Entonces me voy. Y Timoteo estaba dirigiendo en Mar del Plata. Y de Mar del Plata se va y lo llaman de Ferro. ¿Viste? Entonces, ¿Timoteo qué hizo? Porque Timo en mí confiaba mucho en lo táctico. ¿Entendés? Entonces él decía que yo entendía bastante el juego. Y dice, me llamó. Me llama y me dice para que vaya de ayudante de campo de la Ferro. Y obvio que fui. Arreglamos y tuvimos 8 años. Salimos campeones, ¿ves? 2 veces con Ferro, 2 veces subcampeón, todo. Por eso te digo, Timoteo, tremendo, tremendo entrenador, pero tremendo entrenador, con una personalidad, con una simpleza, tremendo. Mirá, vos de todos los entrenadores que tenés, siempre sacás algo. De la mayoría sacás cosas buenas, y de lo malo tratás de no hacerlo porque ves que no da resultado. Sí, claro que tuve, y influyeron en mí eso, el aprendizaje con todo eso. Pero el que más aprendí fue porque estuve 8 años con Grigol ya como entrenador, como segundo, ¿entendés? Entonces ahí también, porque hablábamos, nos sentábamos para ver, bueno, qué hacemos mañana, cómo trabajamos, qué es lo importante, qué hay que hacer, ¿viste? Tenía todo trabajo. En serio, yo te digo una cosa, yo... Lo que decía Grigol en ese momento y los trabajos que hacíamos son lo que se usa hoy, ¿viste? Nosotros después de Ferro fuimos a River. Después del año de River nos volvimos, Timo va a Ferro y yo me abro. Y yo ahí me voy al Deportivo Español. Me voy al Deportivo Español y Ruggeri y Alzamendi, que lo habíamos tenido en River, se van a España, al Logroñés. ¿No? Se va el entrenador de Logroñés y a quién recomiendan Oscar Ruggeri y Alzamendi. A mí. Fíjate vos, yo no había dirigido 6 meses en español, no había hecho más nada. Solo, mejor dicho, ¿no? Entonces yo voy. Voy, pero me quedo 3 o 4 partidos, pero no me habilitan porque allá tenés que tener 3 años como primer entrenador, si no, no podés dirigir en la primera, ¿entendés? Y yo no lo tenía, yo tenía los 8 años de ayudante de campo, no tenía. Me volví. ¿Y qué es eso? Me volví. ¿Y a dónde fui? A Boca. Me llama Boca. Me llama Antonio Alegre, Heller. Y voy a Boca. Salimos campeón con Boca de la Supercopa y de la Recopa. Y eso ya ahí hice 2 años. Fui 1 año a Central. Y cuando cumplí los 3 años me vuelven a llamar del Logroñés. Y ahí me voy a Logroñés. Y ya después ahí me quedé 2 años. Me quedé en el Celta de Vigo, en el Tenerife. Bueno, todo. Fíjate cómo, viste, mirá cómo se dan, cómo se fueron dando las cosas. Yo digo que en Rosario ya se le va la mano de cómo se vive el fútbol. O sea, ya
es como que pasara a ser un poco más salvaje. Es increíble la gente, la desesperación que tiene. Vos ganás y te aplauden y te putea el de Newell. Vos perdiste y no podés salir de tu casa porque te putea el de Newell y el de Central. O sea, se ha generado todo un clima. ¿Sabés dónde es parecido también? Que a mí me lo dijo Alfaro, en Tucumán. Tucumán también es muy parecido en la gente, en cómo sienten el fútbol, cómo viven el fútbol, parecido a Rosario, ¿viste? Porque ya me parece a veces que es exagerado. ¿Por qué? Porque vos ahí en Rosario te encontrás siempre o de Central o de Newell. Es difícil que vos encuentres uno que sea de Boca o de River, de cosas. La mayoría sos de Central o de Newell, si no, no te dejan entrar a la ciudad. Al arrullo de algún tango con padrón alentaba un vestidor. Vos podés estar dentro del fútbol de diferente manera: jugando al fútbol, siendo entrenador, siendo periodista o siendo analista, como somos nosotros, porque yo no soy periodista, sino analizo a través de la experiencia por haberlo jugado. ¿Entendés? La diferencia con el periodista: nosotros tenemos la experiencia. A lo mejor no hablamos tan bien como habla el periodista, cómo se expresa, pero tenemos conocimiento de haber jugado el partido y de haber, ¿sabés?, las situaciones que pasan dentro del campo de juego y lo que puede estar sintiendo ese jugador si hace una macana, si no juega bien, si la gente grita, si lo alienta, si lo... ¿Entendés? Soy objetivo en ese aspecto, soy objetivo. No me importa si soy hincha, porque ya aprendí de mis compañeros que tienen, ¿viste?, de hacer otro tipo de análisis. Y lo analizo, sí, desde ese lado, ¿viste? Sí, tácticamente está bien planteado, si hacen un trabajo de presión donde si se tiran atrás y salen de contra, cómo lo utilizan, o sea, todo ese tipo de cosas. Claro que me marcó. Porque estuve 8 años ahí, o sea, en mi plenitud, ¿viste? En la juventud, en donde me permitió, me abrió el camino para formar una familia, para un desarrollo, para todo. Le voy a estar eternamente agradecido, o sea, ¿entendés? Yo vivía en Corral de Bustos, me sacaron de Corral de Bustos con 19 años y me dieron y nada menos que Rosario Central me dio la posibilidad de entrar en el fútbol grande, ¿entendés? Y gracias a que jugué en Central y a lo que hice después como entrenador, tuve la posibilidad de ir a dirigir a Europa, o sea, ¿entendés? O sea, Central me abrió las puertas del fútbol. ¿Cómo no voy a estar agradecido?